A pesar de que somos frágiles, de que somos débiles, de que somos pecadores, le pedimos perdón y nos acercamos confiados a su misericordia. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que te ha engendrado, te ha entregado el Dios de mi niño. Y Abraham le dio el tiempo de todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que coma este pan vivirá para siempre.
haciéndole fiesta a esta mesa en la que lo vamos a poner a él. Y hacemos fiesta a este libro, porque en este libro están las palabras de Jesús. Acabamos de oírlas, esas palabras. Pues como están esas palabras aquí, también haremos fiesta, también hemos hecho fiesta echando el humo a este libro. Y falta otra vez que le echaremos el humo a más cosas. Le echaremos el humo otra vez, yo le echaré el humo a la mesa. Pero en esa mesa habremos puesto el pan y el vino ya. Entonces le echo humo otra vez a la fiesta, a la mesa, al pan y al vino. Y después hacemos fiesta a todos vosotros. Primero, el seminarista me echa humo a mí, después a los sacerdotes y después a todos, también a ustedes. ¿Por qué? Porque somos la familia de Jesús. Somos los amigos de Jesús. Somos los hermanos de Jesús. ¿Eh? La Iglesia hace fiesta de una manera parecida con algunas cosas que ustedes usan cuando hacen fiesta. Estamos contentos de estar con Jesús. Hoy, en este libro en el que leemos las palabras de Jesús, se nos cuenta dos momentos de la vida de Jesús que son muy iguales, muy iguales, muy iguales y muy distintos, muy distintos. Los dos, uno de ellos nos lo cuenta San Pablo cuando le recuerda a los corintios qué es lo que era aprendiz. Dice Jesús, en el cenáculo, tomó pan, tomó vino, tomó pan y se lo dio a los discípulos y les dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que se derrama por vosotros. Eso lo cuenta San Pablo. Y en el Evangelio leemos que Jesús es el que tomó el pan que le pusieron los discípulos en sus manos y también lo bendijo y lo repartió a la gente. ¿Ve? Dos momentos muy iguales pero muy parecidos, pero muy distintos. Uno ocurre en el cenáculo, el otro en el campo. Uno, Jesús con los 12 apóstoles. El otro, Jesús con los 12 apóstoles y 5.000 personas. Pero siempre es el mismo Jesús el que toma el pan en sus manos, el que bendice a Padre Dios y el que lo entrega para que los demás lo tomen. Es el Jesús, es el mismo Jesús. Son los discípulos los que ponen en manos de Jesús ese poquito que hace falta. El cenáculo, pues el pan para 12 personas y el vino para 12 personas. Seguramente en el campo tenían menos todavía que en el cenáculo, porque solo tenían 5 panes. No crean que los panes en aquel tiempo eran así, ¿eh? No, no, los panes eran tortitas, como hacemos muchas veces, ¿eh? Eran tortas pequeñas. Entonces solo tenían 5 panes y 2 peces. Son los discípulos los que ponen estas cosas en manos de Jesús. En el cenáculo son los discípulos los que han preparado aquella cena en la que Jesús les va a decir esas palabras tan bonitas. En el campo son los discípulos los que le dicen a Jesús, no tenemos más que esto, pero esto, que es para tanta gente. Es Jesús el que bendice esos panes, esos peces, ese vino y se lo da a los discípulos. Los discípulos reciben mucho más de lo que ellos han puesto en manos de Jesús. En el cenáculo ellos han puesto en manos de Jesús pues un paño y un poco de vino. Jesús les devuelve su cuerpo y su sangre. Lo que Jesús les da es su cuerpo y su sangre. Tomad y bebed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Jesús les entrega mucho más de lo que ellos ponen en manos de Jesús.
y en el campo también. Ellos han puesto en manos de Jesús 5 panes y 2 peces y Él les devuelve el pan y los peces necesarios para quitar el hambre a 5.000. ¡Guau! ¿Ven? Son dos cosas, dos momentos de la vida de Jesús muy parecidos, muy iguales y muy diferentes. Pero los dos terminan también con un encargo de Jesús. Los dos terminan con un encargo de Jesús. En el cenáculo, hacer esto siempre en memoria mía. Repetid esto que estáis haciendo ahora, esto que estamos haciendo ahora, la última cena. Repetidlo en memoria mía, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y en el campo también les dijo Jesús, allí no fue al final, allí fue al principio. Les dijo, dadles vosotros de comer. Porque los discípulos le dijeron, maestro, mira, la gente está lejos de su casa. Sé un poco sensato. La gente tiene que comer. Jesús, no tenéis nada. Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Dos palabras que son dos encargos de Jesús. ¿Los estamos haciendo? Sí. Sí. Estamos cumpliendo los dos encargos de Jesús. Y exactamente hoy, día del cuerpo de Cristo, los estamos recordando los dos. Los dos. Por una parte, estamos aquí reunidos como si estuviéramos en el cenáculo. En vez de 12, somos más, pero es lo mismo. Jesús está con nosotros. Nosotros ponemos en manos de Jesús un poco de pan y un poco de vino, un poco. Y Él nos devuelve ese pan y ese vino, pero transformados en su cuerpo y en su sangre. Lo mismo que el cenáculo. Y así cumplimos el encargo que Él nos dio. Haced esto en memoria mía. Pero también cumplimos el otro encargo, dadles vosotros de comer. Cáritas es la misma iglesia, la comunidad cristiana, dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, dando acogida al peregrino, al emigrante. ¿Veis? Cumpliendo el encargo de Jesús, dadles vosotros de comer. ¿Qué es lo que hace Cáritas? Lo que hace Cáritas es hacer que nos mantengamos con sensibilidad ante los problemas de los demás. Porque a veces siempre tiene que haber alguien que nos lo recuerde, porque a veces entramos en la indiferencia y al lado de nosotros, enfrente de nosotros, hay gente que lo pasa mal y no nos damos cuenta. Y entonces está ahí Cáritas que nos dice, hay mucha gente que no quiere pan, hay mucha gente que no tiene sus derechos violentados. Les han quitado derechos a la gente. Hay gente que no tiene vivienda, hay gente que no tiene techo, hay gente emigrante. Hay gente sin posada, hay gente que va desnuda, hay gente que... Y Cáritas nos invita a conmovernos, a sentir esos problemas como propios. Nosotros tenemos la tentación de repetir las palabras de los apóstoles. Maestro, tenemos muy poco. Nosotros no podemos arreglar todos los problemas de la sociedad. Es lo que dijeron los apóstoles. Nada más que tenemos, compadres y los peces. También nosotros podemos decir, maestro, no sabemos, no tenemos. Y a veces tenemos que decir, no queremos. Sí, decimos, maestro, tenemos muy poco, no podemos, no sabemos, no tenemos, no queremos.
Entonces Jesús nos dice, decirles que se siente, y entonces Él actúa en nosotros. Él actúa y multiplica nuestro pan. Multiplica nuestro pan. Pero sobre todo, multiplica la generosidad de nuestro corazón. Él transforma el pan que ponemos en el altar en su cuerpo y en su sangre. Él transforma lo poco que aportamos a Cáritas en solución de muchos problemas. Él cambia nuestro corazón, a veces receloso, miedoso, encogido, en un corazón acogedor, en un corazón disponible, en un corazón generoso. La Iglesia tiene que acostumbrarse más a contar con lo que Jesús hace en ella misma. Jesús actúa en nosotros, nos hace mejores, nos hace mejores. El eslogan de este año de Cáritas es: pon el corazón, pon el corazón. Es como si nos dijera: no te limites a mirar, ver los problemas de la sociedad. Pon el corazón, pon el corazón. Jesús cambia nuestro poco pan en mucho, en muchas soluciones. Jesús cambia nuestro encogido corazón en un corazón generoso y amplio, acogedor, rico en generosidad. Vamos a pedirle al Señor que sepamos sentir su presencia, que sepamos sentir su actuación en nosotros, y así es cuando nosotros podremos actuar en el mundo para solucionar muchos, muchos, muchos problemas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo.
hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, que todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Ana, y cuantos unieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él.
que vives y reinas por los siglos. Amén. Vamos a acompañar a Jesús por algunas calles de este barrio de Vegueta. Jesús está en el pan consagrado que hoy hemos consagrado y permanece ahora en este momento de libertad. Lo pondremos en esta carroza preciosa. Debajo de esa hornacina hay lo que se llama una custodia. La custodia es esto que lleva redondel con cristal por los dos lados. Y en medio se pone este pan consagrado que es el cuerpo del Señor. El cuerpo y la sangre del Señor. Él mismo con nosotros. Eso se llama una custodia. Pondremos ahí para poder llevarlo por mis calles y nosotros con nuestro canto, nuestra oración, nuestro silencio, acompañar. Cada uno de nosotros tendría que ser todos los días como una custodia que enseña a los demás cómo es Jesús, cómo habla Jesús, cómo ama Jesús, cómo perdona Jesús. Por eso esta profesión tiene una importancia tremenda, porque es una invitación a que cada uno de nosotros después, en la vida de cada día, seamos y hagamos una verdadera profesión del Corpus. Porque soy pobre, no soy de costumbre.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea Bendita sea su Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendita sea la gloriosa Santa María, Madre de Dios. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus
sus ángeles y en sus santos. Bendito sea tu Padre, santo. Nos despedimos cantando al Señor el himno Cantemos a la Muerte.